De este año 2018. Compartimos muchos programas lindos con invitados especiales y hoy es una noche muy feliz porque estamos cerrando un poquito este ciclo, que el año que viene seguramente seguirá, pero por lo pronto el último programa en vivo es hoy. Mi nombre es Natalia Puccioni, estamos en Demos Radio Visual como todos los miércoles. Siempre agradecemos y les mandamos un beso a Mario y Rodolfo Neto, que abrieron este espacio hermoso para el tango en los medios. Estamos muy felices de haber podido compartir mucha música, muchos bailarines, muchos cantores, poetas, guionistas, hubo de todo en estos programas tan lindos. Y hoy es una noche hermosa, ya se presentó sola con esa hermosa presentación de Rodolfo. Lucrecia Merico, una gran cantora de tango, cantante, actriz, gestora cultural, de todo. Lucrecia es una genia. Estamos muy felices de que esté aquí, que además va a estar acompañada por Juan Iruzubieta, que también es un amigo y músico querido, guitarrista. Así que hoy tenemos una noche de tango muy hermosa para compartir, historias, cosas nuevas para contar, agenda cultural y todo lo que va pasando en nuestro querido barrio y aledaños. Y los vamos a presentar así entonces. Vamos a ver un videito hermoso de Lucrecia, en este caso con Juan Iruzubieta y Germán Laina, Los Cosos de al lado, en el Festival de Tango de La Boca, y así nos metemos en esta noche de tango. Gracias a todos por estar. Que están de fiesta los dos sobre al lado, como el
Estamos vivos. Muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, familia. Acá estamos. Lucrecia me dijo, Juan y Luzubieta, que fue su cumpleaños ayer y yo me la pasé diciendo que era hoy. Sí, pero bueno, seguimos de festejo, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Cómo la pasó su cumpleaños? Bien, muy bien. O sea, en realidad fue un martes común, digamos. Ajá. Pero bueno, como todos los martes estamos en la... De paso que contamos a la gente. Claro, en la peña de tiempos modernos, entonces bueno, aprovechamos para festejarlo. A pura música. Y sí, tal cual. No le vamos a preguntar cuántos cumple. No, eso no se pregunta. Está muy bien, está. Aunque todavía está en edad de brecha. Yo creo que sí. Que Juancito sí. Bueno, Lucre. Acá estamos. Vale, vamos a ir a. Tengo tantas cosas para preguntar que no me va a alcanzar el programa, pero no importa. Esto es así. Aparte estoy muy feliz porque hoy es el último, no porque es el último, sino porque fueron 10 programas muy hermosos que le contaba a Lucre y voy a aprovechar para nombrar a todos los que han pasado por este programa. Gracias por tener el privilegio de invitarnos al último programa. Un placer. Para mí una alegría. Miren, se vino Patricio da Rocha, Keila Tonello, amorosa con Uchi Cervinio, Nicolás Covelli con Germán Lainer, Nelson Ibarra, que pues tal vez lo conozcan, con Leandro Conatella, ayer de haber festejado también su cumpleaños. Mario Pinola con Jorge Galvasini. Vinieron todos los profes de Jugando Tango, que es un colectivo de profes de Zona Norte, le contaba a Lucre. Vino Guillermo Cerneas, que es un gran bailarín de tango. Vino Raimundo Rosales, poeta querido. Vino Rodolfo Pastor la semana pasada, que es un cineasta y guionista, que tiene muchos cortos de tango hechos así en stop motion, hermosos. Es el creador de Capelito, no sé si se acuerda de Capelito. Sí. Rodolfo Pastor, que vive acá a 10 cuadras. Mirá. Parece que hay estrellas en el barrio, ¿viste? Parece, hay mucha zona norte. Parece la Rosario de Buenos Aires. Claro, la Rosario de Buenos Aires. Y hoy, bueno, Lucre y Juan, que es un honor para mí. Y además, Lucre, usted nació en Núñez. Yo nací así en que Núñez. Casi de argentina. Provincia, mira. Casi, mira, Manuela Pedraza entre Arcos y Cuba. Casi. O sea, fui al colegio, hasta los 24 años viví en Núñez. O sea, soy de Núñez, de verdad. ¿Y frecuentabas? Sí, Calamar. Sí, frecuentaba. Acá, el barrio. Todo. El barrio este siempre tenía una tía que vivía por acá. Ajá. Pero además de eso, andaba por acá. Venía al río, al lado del río, Vicente López acá al lado del río. No, sí, frecuentaba mucho la zona norte. Bueno, es casi nuestra entonces, Lucre. Sí, total. ¿Y Juancito también o no? Yo soy Saavedra. Saavedra, Saavedrino. Sí, otro calamar, ¿o no? Ahí. Sí, calamar también, ahí, casi me caigo en Florida, digamos. ¿Estabas ahí? Estoy a 4 cuadras en la General Paz. Estás casi en el barrio. Sí. ¿Y naciste ahí también? Sí. Bien. O sea, en la casa donde nació mi madre, que vive ahí también. Ajá. O sea, ya somos históricos de Saavedra. Tradicionales, sí. Son conocidos en el barrio, por cosas buenas. Ah, bueno. Sí, claro. Siempre. Obviamente. Yo me perdí la peña de ayer, tendría que haber ido. Como pensaba que cumpleaños era hoy. Claro, no. Bueno, vení la próxima. Exactamente, iré pronto. Bueno, le voy a hacer algunas preguntas, muchas. Voy a tratar de ser ordenada. Me voy a acomodar para la pregunta. Dice el Lucre por ahí que usted se rateó de la escuela una vez. Más de una vez. Más de una. Pero hay una vez histórica. Una vez histórica, sí. Cuéntenos. Sí. Fue que, bueno, a mí me gustaba mucho, como desde que nací creo que me gusta cantar. Sí. Entonces yo me rateaba para ir a Si lo sabe, cante. El programa de Roberto Galán, sí. A mí, yo amaba ese programa. Pero yo iba a ver, siempre iba y miraba, iba con una amiga y mirábamos, nos rateábamos en la escuela. Bien. Un día fui sola, porque mi amiga no pudo ir, y me animé a cantar. Dije, yo canto. ¿Cuántos años? 15. Yo canto, dije, no tenía barra porque estaba haciéndome la rata. Entonces, pero tenía el uniforme del colegio. Pero ibas a salir en la tele. Claro, pero yo no era posa, era cantar, yo quería cantar. Entonces canté y no solo canté, canté y gané. Y gané el pajarito, el canario Porta. El pajarito de Galán, decía. Pero el canario Porta, que era una jaula así blanca, con un pajarito así chiquito, fue un disco, un long play de no me acuerdo qué cosa. Y gané también una revista TV Guía. O sea, era bien ecléctico el premio. Claro. Cuestión que tuve que tirar todo, regalar todo. Porque... ¿Cómo llegaste? No, podía llegar. No. Pero el problema fue el día siguiente. Yo iba con el San Francisco de Asís, escuela de monjas, cuya madre de Nacho fue ¿sí? asesinada con el mismo colegio. ¡Wow! Entonces, ¿y se conocían de allá, no? No. Entonces llego a la escuela y me dice la preceptora, Mericos, venga. Oh. Sí, yo cara dura. Sí, le digo, ¿qué pasa? Me dice, ¿a dónde estuvo ayer? En mi casa, dije. Me quedé en mi casa cuidando a mi papá. ¡No! Mi papá estaba enfermo, entonces cuidando a mi papá. Me dice, ¿dónde estuvo Merico ayer?
Fui así, lo sabe cante. Y gané. Muy ahí nomás dije que me salivó, que me estaba careteando. Me suspendieron 3 días, no. Me pusieron 24 amonestaciones porque era la época en que se ponían amonestaciones en el colegio. Cuestión, bueno, después, nada, me perdonaron la vida después, sí. Pero en realidad las monjas se habían reído mucho cuando me veían cantando. Claro. Muy contenta con el escudo así grande. Con el escudo, la escuela, aparte, claro, cero. Sí. Muy bueno. No es que me lo tapé, me oculté. Sí. Era así, ya estaba. Y si con cámaras adelante que te vas a tapar de qué. Escúchame, ya. O sea que ahí fue como el ingreso al... Ah, fue maravilloso. Aparte me acompañaron, yo en ese momento no me daba cuenta quiénes me estaban acompañando, pero uno de los músicos era Pichuquito, el que era un grosso. Ah, claro, tocaban en vivo y vos cantaste. ¿En vivo? Ahí. No, no, aparte era. No, yo no sabía ni ¿está el tono. ¿Hay video de eso? Sí. No, no, porque. En algún archivo de muchos años. Debe haber. Por ahí debe haber. Puede ser, sí. Yo me acuerdo que Pichuquito me dijo, a ver, canté un poquito. Y yo empecé a cantar un poquito, como tipo Nacho. Claro, a ver, tocaste. Con el bandoneón, listo, salí. Además, canté. No canté tango, ¿eh? Ajá. Canté Lejos de los Ojos. Me siento tan sola, me siento tan triste, si tú estás tan lejos. Django la cantaba. Y yo amaba Django y amaba esa música. Bueno, amaba. Qué hermoso, Lucre. O sea que bueno, pero ahí de verdad empezaste a... Y no, yo en esa época yo estaba, después de ahí yo empecé a estudiar canto y formé un dúo con una amiga, iba a cantar folclore, después bueno, me casé a los 20 años y fue como que ahí se cortó la cuestión, por otras cuestiones se cortó también. Sí. Y después me divorcié y volví, me metí en el teatro y después de unos años me metí, hace 20 años me metí en el canto. ¿1998 sale? ¿Por ahí? Sí, señora, sí, señora. 1998. Estudié muy bien. Estudié mucho. Estudié todo. Quiero decir que señor Iruzubieta, que por lo que lo conozco de barrio y de los años, en las redes no hay mucha información de él, porque a él no le gusta estar mucho. No te usa el Instagram, mira. Ahora, mira, ahí te está tu escrachó el Facebook, así que por ahí puedes. Sí, ahora te ves, mira, ahí está. Si te llega mucha solicitud de amistad, bueno. Va a ser por Demos Tango. Y usted de perfil bajo. Es un gran guitarrista, un gran músico querido. Perfil bajo las redes. Después lo sabemos. Sí. Pero no encontré mucho de usted. Videos a lo loco, YouTube está lleno. Sí, bueno, yo no sé. Queremos saber algo. Queremos saber eso en realidad. Vamos a preguntar. No, Juancito, ¿y a qué edad empezaste a tocar? A tocar, bueno, empecé a estudiar. ¿Cuándo de qué nació? No, a los 13 años. A los 13 años. Wow. En realidad empecé a probar, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando terminé la primaria, entré al colegio, al Esnaola, digamos, uh-huh. Juan Pedro Esnaola, que es uno de los colegios de la. ¿Cómo se llama? De un programa de colegios públicos con distintas derivaciones artísticas, ¿no? Está, hay dos de cerámica, dos de danza, está el Esnaola, que es el único de música, sí. Y no, creo que hay un par de plástica también. Y ahí se cursaba a la mañana el secundario, como un secundario común, ajá, nacional, y a la tarde o a la noche la carrera de música. Ajá. Ahí empecé a estudiar, carrera que no terminé, obviamente. ¿Por qué? Como lógico. Obviamente no lo terminé. Los sagitarios no somos así, como decir. Sí, siempre echamos la culpa. La culpa es del signo. Siempre. Y bueno, pero ahí aprendí, digamos, música teóricamente, empecé a tocar la guitarra, a estudiar, y bueno, ahí como que se definió un poco mi... El resto del camino. Claro, tal cual, sí. Muy bien. Quiero decir que Juan toca con todos, con todo el planeta Tierra, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Es verdad. Es aclamado por todos los cantores, está en todos lados. Bueno, nos hemos dedicado, me he dedicado, digamos, bastante al acompañamiento, entonces a eso. Hasta a mí, me voy a tocar un tango y yo he cantado, imagínate. Aparte este oficio de lo que llamamos nosotros en la jerga parrillero, claro. Bueno, es maravilloso eso. Maravilloso. El poder que le dicen, yo lo escucho. Pero aparte los estilos, lo que sea, ¿no? Un poco. Sí, bueno, más o menos dentro de lo que es música argentina, uno conociendo las formas y lo que tiene que saber para tocar cada ritmo, es como, bueno, estás un poco más... armado, digamos. Después otras cosas me animo, pero bueno, a veces se a veces no.
¿Y este encuentro cómo fue? Cuéntenme, ¿cómo se encontraron este con Lucrecia encuentro y Juan? Fue en el Ecuni, en realidad. Yo tocaba, o sea, sigo dando el mismo taller de interpretación y repertorio de tango, y el acompañante musical era Tony Gallo, otro gran guitarrista parrillero, también, y amigo, y se tuvo que ir un día, no pudo seguir porque no le daban los horarios, no le cuadraban con otros trabajos que tenía. Entonces llamé a otro parrillero que vino y le quedaba atrás mano, entonces me mandó a otro, y ese otro le quedaba más atrás mano, entonces me dijo, mira, yo tengo uno que vive por Saavedra, me dijo, que es un capo, toca, parrillero, tranquila, buen compañero, va a estar todo bien, se llama Nacho Irusubieta. Bueno, dale, le dije, dame el teléfono. Así fue, así empezamos. ¿Y hace cuánto? Fin del 2009. Claro. Ah, 9 años. Y después empezamos, y coincidió también con que yo tocaba con otro guitarrista, durante 11 años toqué con otro guitarrista, que se fue a vivir a Francia. Ahí va. Y justo entró él, esas cosas que se dan en la vida, Juancito. Llegó él y ya me empecé a formar esta dupla que hacemos desde hace 9 años también. Claro, o sea, claro. Y tocaron, empezamos a tocar a principios del 2010. Hasta Milán, perdón. ¡Ay, chicos! Perdón. ¡No sabía! Bueno. Que andaban por las Europas, sí, me imaginaba que sí. En la Expo Milano, mandaron a la Expo Milano en el 2015, sí. Wow. Una experiencia hermosa. Y después, bueno, por Buenos Aires, bueno, ni hablar. Buenos Aires. Y el interior también, sí, ¿no? Me imagino. Por doquier. Yo me miré 20.000 videos y elegí uno que vamos a compartir ahora, hablando de esta dupla, que es Afiches. Bien. En el Conti. Vamos a charlar del Conti, del Ecuni, que quiero contar muchas cosas. Sí, vamos a disfrutar de Lucrecia y Juancito con Afiches. Cruel. En el cartel. La propaganda manda. Cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche a la cancel su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidrieras. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego la verdad, que es restregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Yo te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Toda la noche la cansé, su piel de ojeras, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. ¿Pero qué? Si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todo ya, como un desnudo de vidrieras. Luché a tu lado para ti, por Dios, y te perdí. Muchas gracias.
Muy bien, hermoso. Sí, afiches en el Haroldo Conti. ¿Cómo es lo del Conti Lecuni, la ex ESMA y toda la, a ver, la cosa? En la ex ESMA está el predio, tiene 17 hectáreas y dentro de las 17 hectáreas hay diferentes edificios, diferentes lugares que dependen de diferentes ministerios. Salvo el Lecuni, que es donde estamos nosotros, sí, que no dependemos absolutamente de nadie. O sea, somos el edificio, digamos, el lugar pertenece a las Madres de Plaza de Mayo. Cuni significa espacio cultural nuestros hijos, y es de las Madres de Plaza de Mayo. Pero, por ejemplo, los otros espacios, el Conti, el Malvinas, hijos, dependen de, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Derechos Humanos. Nosotros no dependemos de nadie. Y en este momento, desde el año 2016, estamos absolutamente desfinanciados. Con lo cual, lo que hacemos es, para sostener entre 20 que somos, sostenemos con los talleres, con movidas que hacemos de peñas folclóricas, peña de tango también, festival de tango, festival de folclore, festivales para niños. Con eso sostenemos el espacio, porque la gente colabora voluntariamente en un buzón. Sí, en la entrada. O sea, sí, pone un bono contribución voluntario, por supuesto, no es obligatorio. Esto es en el Lecuni. En el Lecuni, que va a ser la peña este sábado, ¿verdad? Este sábado. Peña de los abrazos. La peña de los abrazos es el sábado. También es la peña de fin de año, los talleres de música que vamos a estar, y también es más temprano hay un festival que se llama Crece desde el pie. Ay, sí, que es para niños. Niños, exactamente. Buenísimo. Es un día prolongado. Esto todo el sábado. Todo este sábado, 8 de diciembre. Bien, yo voy a pasar después en la agenda cultural, que ya lo tengo previsto. Buenísimo. Lo de la peña de los abrazos. Y vos, Lucre, sos la coordinadora del área de música. Exactamente, de Cuni. Coordinadora de música, directora del festival de tango. Ahí va. Y además, tallerista. Los talleres están juntos. Damos talleres, sí, 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 de interpretación y repertorio. Bien, y esos talleres se puede anotar, bueno, ahora está terminando, supongo, pero para el año que viene sí. Sí. Se pueden anotar, sí, sí, bien. Sí, 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 bueno, puede pueden anotar. Buscar todo ahí. Toda la data en internet, en el espacio cultural Nuestros Hijos, ahí sale con el loguito y todo. El tango en tiempos de crisis, gracias Rodolfo. La verdad que es un espacio hermoso, los festivales de tango, que son una vez al año, ¿en agosto? No. Nosotros lo hacemos normalmente en abril, entre abril y mayo. Ahí va. Están todos, digamos. Sí, sí. Vamos más o menos, son digamos, espectaculares. Pero sí, la verdad que es un... Y quiero destacar algo que es muy importante, que desde que nosotros estamos desfinanciados, no hay un presupuesto para contratar artistas. Entonces los artistas vienen a colaborar, repartiendo el buzón, un porcentaje de buzón, y muchos de los artistas dejan ese lo que le corresponde para el espacio. Para el lugar. Y también colabora a ADI, la Asociación Argentina de Intérpretes, mandándonos un artista, y también Sadaik. O sea, ellos mandan un artista cada uno y nosotros, los demás artistas, vienen a colaborar de esa forma. Así que la verdad que siempre estoy agradecidísima a eso, porque viene todo el mundo, ¿no? Es sí, una sí, cosa, sí. O sea, todos dicen sí, pero no hay duda, ¿viste? Vos decís, escuchame, podría, resulta, dale, ¿cuándo es? Voy, listo, ya está. Aparte de un lugar con tanta memoria y tan impresionante, si alguien no fue todavía Lecuni o al venga. Es impresionante, hermoso. Y además me imagino que tiene un gasto enorme de todos los luz, todo para sostenerse. Hay que sostener, se sostiene, pero así, con la colaboración de los artistas y de la gente. Digo los artistas porque también las peñas de los abrazos pasa lo mismo. Se juntan 4 o 5 bandas una vez por mes y también colaboran de esa forma, viniendo al buzón. Y hay bufet para comprar. Está bueno para colaborar. Bueno, el sábado todos ahí. Todos, desde el pie, peña de los abrazos. Tienen para chicos, para tangueros, para folcloristas. ¡Tienen todo! No tienen excusa, che, tienen que venir. No hay excusa. Tal cual. Bueno, el tema boleros en la vida de Lucre y de Juan también, porque se tocan sus boleros. Bueno, en realidad la cosa nació así, en el disco Por Eso, que yo ahí lo traje, ese... que fue grabado en el 2014 con guitarras de Juan y Luzubieta y también otros compañeros. El disco, perdón, voy a decir que está en Spotify, que lo pueden escuchar, lo estuve escuchando ayer. Está en Spotify. Así que métanse, Por Eso. Y Por Eso se llama, exactamente. Y en este disco, la particularidad que tuvo es que era un disco absolutamente tanguero, pero con 2 extra tangos, que eran 2 boleros. O sea, Amnesia y Vete de mí. Sí, Vete de mí. De los hermanos Espósito. Bueno. También la selección, yo pensé cuando elegí los boleros, además que hayan sido boleros que me gustan mucho, que eran boleros los 2 de tangueros, porque Chico Novarro, si bien hace boleros, es tanguero, total. Y los hermanos Espósito, bueno, naturalmente, ¿no? Total.
¿Qué pasa? ¿Cómo llego al bolero con...? ¿Cómo llega al bolero? Por favor, queremos saber. Yo resulta que cantaba, sí, canto una vez por año con la orquesta de Juan de Dios Filiberto, de invitada, porque la orquesta no tiene cantantes fijos, invitaba a muchos cantantes durante qué la lindo. Vida. ¡Qué lindo! Y en el año 2014, cuando yo estaba por presentar el disco, me convocan para cantar. Cuando me convocan, llego yo con mis discos a todas partes. Entonces al director de ese momento de la Filiberto, de Oscar de Lía, le doy un disco, le digo, mira, yo te traje, bla, bla. Ah, bueno, lo voy a escuchar. A los dos meses vuelvo, programada para cantar nuevo, y me dice, me gustó muchísimo el disco, y me llamaron la atención los boleros, qué lindo. Y yo digo, vos sabés que a mí me encantaría, digo, hacer boleros con piano. Y dale, me dijo. ¡Ahí así va! Fue. ¿Y pues ahí sí. nació este? Ahí nació ese. O sea, al año siguiente, porque yo voy a presentar todos. El hijo está el más alto. Es más grande este. El hijo creció muy rápido. El hijo creció rápido, flaquito, pero... Hermoso este disco, los dos. Y este, en realidad, esto, el de boleros, cuando yo estaba, quedamos con esto con Oscar de Lía, dije, mira, era el 2014, dije, el año que viene, porque yo ese año tenía que presentar, quería y tenía que presentar el disco montando. Se encimaba, ¿viste? Entonces, y bueno, al año empezamos a ensayar y hace 3 años y medio, no, ya, espérate, sí, 3 años y medio que formamos un dúo con Oscar. Con Oscar, perfecto. Pero también hacemos tango, o sea, en realidad empezamos con boleros, pero hacemos tango con con él también hago. No puedes escapar a ninguno de los dos géneros. No, son un primo. Claro, eso pensaba hoy. Los estuve escuchando este ayer bastante y este hoy. Y pensaba, qué trabajo y qué esfuerzo también tener un disco, ¿no? Lo que implica, me imagino, de todo. Son hermosas también las gráficas, muy lindas. Sí, la verdad que este último me lo hizo Moro Teufel, que es un diseñador y fotógrafo fantástico, realmente tiene una creatividad. Qué hermoso. Además de ser un ser especial, porque es de una generosidad pocas veces vista, ¿no? Estoy bien en esa cámara. Ahí está. Lo estamos viendo. Se ve. Muy lindo, aparte muy alegre también. Sí, un mundo raro. Un mundo raro. Sí, tal cual. Y después está Sin Vueltas. Sin Vueltas fue el primer disco, tal cual. El primer disco fue Sin Vueltas. Después el segundo disco fue Las Minas del Tangorreo, porque era un espectáculo que hicimos durante 7 años con Valeria Shapira. En el Borges. En muchos lugares. Me sale 2006 en el Borges. Hicimos en el Borges, en el Faena, en el Sofitel, en el Café Homero. Lindo, Valeria Shapira, muy divertida. No, pero no es esa Valeria. ¡Ay! No. ¡Y se lió! ¡No encontré fotos! Todo el mundo se lió. Con esa Valeria Shapira. No estuve eso, no encontré fotos ahí. Vos sabés que el tema son homónimas, lo único que las diferencia es una C. La de la tele es Shapira y ella es Shapira, las dos periodistas. Claro, porque yo me imaginé a ella, dije, bueno, genial. Pero... una de la tele y que la que da, y esta Valeria era porque ahora ya no trabaja más, editora de la revista del diario La Nación. Mira. O sea, las dos periodistas, pero de distinto rubro, digamos. Así que sí, fue un espectáculo que nos dio mucha alegría, muchas satisfacciones. De hecho, bueno, Juan también estuvo como actor también. No, perdón, ¿en serio? Como actor. Chicos, no, me estoy enterando de mucho. No, como actor, en el espectáculo era el padre de Germán Laina. No, sí. Y Germán Laina también actuaba, sí. Entonces por ende. Esto no lo sabía, yo no me lo contaron. No, son secretos. ¿Y que cómo fue eso, Juancito? Bien, él se adapta a todo. No solo actuaste, cantaste también. Sí, no, sí. Me voy. Hay muchas cosas que no estoy sabiendo. ¿Por qué era la paella? Muy biónico es Juan. ¡Qué lindo! Cantaba, arrancaba él cantando, aprovechando el espacio. Claro, llegaba y era como que les afanaba, les robaba el espacio a ellos que no habían llegado todavía. Entonces, era un personaje así particular. Como ¡qué hermoso! El bolichero recalcitrante, diría. Además, decía, aprovechando esta situación. Y eso le gustaría volver a hacer otra cosa, pero volver a... Y fue lindo, fue lindo. Las pistas. A mí era de actor. A mí, yo soy actriz, pero sí, tiene condiciones actorales naturales. Fue bueno, la experiencia fue buena. Qué lindo. Muy divertido. Y eso debe haber algún registro. Sí. Yo siempre me llevo cosas para ver, así que... o mañana me pongo a buscar. Le poníamos flores en la guitarra, le poníamos una cosa dorada también. ¿Y cuántos años lo hicieron? 7. Nosotras empezamos en el 2006 con el espectáculo, pasaron muchos guitarristas, varios, digamos, hasta que en el 2010
Empezamos, seguimos con él y ya después seguimos con él hasta que dejamos de hacer el espectáculo, porque naturalmente también sí, las cosas tienen su un tiempo, todo no, tiene no, un no tiempo. Duran para siempre, pero total. No fue por nada malo, fue por una cuestión de que Valeria viaja mucho y ajá, por otras cuestiones, y bueno, no podía comprometerse a seguir haciendo ella, ciclos. Hoy en día no está no. Con la no, no, ella no, ni con el periodismo ni con el canto. Está, sí, es editora de libros. Ahí va, mirá. Este, bueno, se dedica a otra cosa. Ahí va. Bien, Lucre, tú sos la sobrina nieta de Salvador Rico, que sí, escribió muchos tangos. Uf, sí, 92, de los cuales 8 le grabó Gardel. Seguí mi consejo. Yo estoy como. Es un día muy. De muchas emociones. Seguí mi consejo. Guapo sin grupo. De todo, todo te olvidas, Cabeza de Novia. El más famoso fue ese. Igual me encantás. Seguí mi consejo, te lo escuché varias veces. Sí, canto Seguí mi consejo y canto. Que ya no canto más por cuestiones obvias, porque Guapo sin grupo habla de un hombre que le pega a la mujer. Entonces, bien. Si bien eran hechos para los teatros de revista y demás. Ay, sería el momento no estoy de acuerdo con pensar eso, claro, porque es tomar en digamos, hacer ironía o humor con algo que en este momento no se puede jugar. Estamos tratando en este momento de precisamente cambiar un poco algunas cosas, entonces sí, no me parece propicio el momento para cantar ese tipo de temas. Ahí va. Pero seguí mi consejo, me encanta. Sí, está hermoso. Bueno, está bueno. Lucre, y ya entrando igual, aprovechando esto que hablamos, ¿cómo fue ser mujer de hace 20 años en el tango, no? Digo, para vos como artista. Vos sabés que hace 20 años no era igual que ahora. El tango no estaba en el mismo lugar que ahora. Claro. Cuando yo empecé primero, el tema de las redes no era el tema de hace 20 años, no pasaba esto. Total. El tango no estaba de moda, estaba empezando a querer resurgir, con lo cual había algunos reductos muy, muy claro, escondidos donde sí, se podía hacer tango. No la gente que ya estaba consagrada, obviamente, pero sí uno cuando los que empezábamos en ese momento, uh-huh, y bueno, teníamos que ir por caminos lo que se podía. Seguro. Yo me metí en cada lugar. Ya veo que arrancó a los 14 del si sabe cante. Yo no te puedo explicar en los tugurios que yo me he metido, pero la verdad que esos fueron los que me dieron a mí una cosa de pisar en el tango, ¿no? De hacer tango verdaderamente. Estuve en lugares donde de verdad se hacía tango. No podías ir a hacerte la que no sé qué cosa porque, ¿sabés qué? No, olvídate, no daba. Era como la posta a posta. O sea, ¿cantabas tango o no cantabas tango? Claro. Una vez fui me presenté en un certamen, uh-huh, y me acuerdo que el hombre me dijo, mira, hay tres categorías. Le dije, ¿cuáles son? Canta bien, canta mal o no sirve. ¡No! ¡Así arrancó! Esa era la categoría. Y vos te plantaste ahí. Yo canté de adelante. No, pero digo, quiero decir, la dureza de algunos espacios era... Sí. Pero claro. Te formaban a los cachetazos, ¿viste? O sea, salías tanguera. Y en general, bueno, era mucho más, era más machista que ahora, por supuesto. Todavía era más machista que ahora. Sigue siendo todavía un poco, sí, pero por suerte, está cambiando mucho. Y muchas mujeres en la música, con instrumentos, muchísimo, cantando. Sí, sí. Nos vamos a tener que ir a la pausa porque se nos fue todo lejos. Nos vamos a ir a la pausa con los chicos, escuchando, viendo a Lucrecia en este caso, con este hamburgado. Sí. En el Ecuni, sí. Malevaje, nos vamos a la pausa y nadie se mueva porque se viene la agenda cultural del barrio y lo esperado de la noche, que es la música en vivo de estos dos genios. Así que ya venimos, nos vamos a la pausa disfrutando de Malevaje. Gracias por estar a todos. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y maniao en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, la ansia de guapear. No me
casa malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Ayer, por miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra, o final. Pensé en no verte y temblé. Si yo que nunca afloje de noche, angustia o me encierro a llorar. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual, que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, la ansia de guapear. No me has dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa e hincarme a rezar. Muchísimas gracias. Gracias, Esteban Morgado. Gracias. De quererte, mujer, de sentir de tu piel la fragancia a jazmín. Berretín, el primer berretín del que nunca en la vida se olvida de ti. No es amor, de ese amor tan carnal, ni es pecado mortal, es locura. Y la primavera iba a llegar pasado mañana.